Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Oh, yeah. Rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. We work hard, then we all play. Yeah,
I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track an addiction to the fact that we're winning. Still we lack. ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches. ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo va el asunto? Ya estamos en un directo más. Uno más y uno menos. Bruno Mars. Bueno, deciros, vamos a cenar relajaditos, que he tenido una comida abundante. ¿Qué más os voy a decir? Con la suscripción os podéis venir conmigo a un almuerzo esta semana. Las dos primeras suscripciones se vienen conmigo a almorzar. Gratis, no tenéis que pagar nada. Tengo unos curuasanes para luego. Y aquí tengo unos mejillones. Y aquí tengo más ensalada. Y aquí tengo pan. Y aquí un poco pan. Más pan. Cena relajada, ¿no? Una cena normalita. Bueno, para los que me seguís de la bici, ¿vale? Tengo lo que es el vídeo de YouTube. Está a puntito de exportarse, ¿sabes? El vídeo de YouTube. ¿Esto es un pelo? ¿Un pelo? Por si acaso. Pues si es un pelo, lo quitamos, ¿sabes? Tampoco quiero comer pelos, ¿sabes? Bueno, aceitito. Hostia, más aceitito. Y como no es poco, poco aceitito, pues vamos a meterle más, el de atún. Muchas gracias por compartir el like, Miguel. ¿Cómo estamos? Hoy a pelo. Hay un pelo. Sería mío, porque ese que lo he hecho. El que ha hecho la ensalada soy yo. Sería el pelo mío. No pasa nada. Si me como un pelo, no pasa nada. ¿Me escucháis bien los del TikTok? Me he puesto el micro. Si me escucháis mejor, pues lo dejo. Mira, ahora que he acordado, voy a cambiar la música de aquí y voy a poner música aquí. Voy a poner musiquita de fondo para lo del... Hola, ¿qué tal? Hola, Luis, hola, Miguel. O se cambia la música, ¿no? Lo del Twitch. El 2 de marzo. El 2 de marzo me voy a Estados Unidos. ¿Alguna recomendación que no pueda perder en... Boston? Sí. Ir al... Cannes Donuts. A ver, vamos a buscarlo. Los que estamos por aquí, por... Por el Instagram, o sea, por el Twitch. Creo que era Cannes Donuts. Ahí tienen de los mejores donuts de Boston. Bueno, los mejores donuts de Boston. De los mejores no. Antonio, tengo aquí curvasanas, ¿eh? Tengo aquí unos cuantos curvasanas que me hacen de postre. No sé por qué. Pero no me ha compartido la pantalla. Hostia. Cannes Donuts.
Sí, Canedonus, correcto. Tienes que ir a Canedonus, búscalo en Instagram. Ahí está la ubicación. En Boston, los mejores donuts de Boston. ¿Se puede cambiar la cámara? Venga, aquí en el directo, a mitad de directo, ¿no? ¿O sí? No se puede, ¿no? Bueno, es este. Ha estado en Nueva York. He estado en Nueva York y ahora voy a estar en Los Ángeles. Yo te diría que probases del... pues este, el Boston Cream, este. No sé por qué se me quita eso, tío. Se me ha quitado. Ah, mira, es el... el creme brûlée. Tienes que probarlos. Este también, flipas. El Boston Cream. Pues nada, tienes que ir a eso, a Canetons, sí o sí. Lástima que no haya Crispy Kreme en Boston. ¿No hay Crispy Kreme? Puede ser. Bueno, pero dentro de los... en Estados Unidos. Ah, mira, bien. No hay Crispy Kreme en Boston. Qué raro, ¿no? Pero seguro que hay alguno por al lado. ¿No o qué? Te vas a morir igual, Antonio. Te vas a morir igual que los demás. Pero nosotros comiendo donuts y tú diciendo no comas donuts. Pero te vas a morir igual. No, no, aquí no eres eterno por no comer donuts. Hay que comer de vez en cuando una ensaladita que no viene mal. Pero de vez en cuando también te puedes comer un donuts. ¿Sabes? Y no pasa nada. No seas tan estricto. Ahí la has dado, Luis. Hay que encontrar el equilibrio, coño. Ahí la da Luis. Por eso yo me como el aceite de aquí todo, que empape. Pues se me acaba de actualizar el OBS. Y se me ha quitado. Me funciona bien, ¿no? Porque la tasa de bits va bien. Lo único malo que estoy viendo es que me ha jodido la segunda pantalla. Buenas noches, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow, Patrick. ¿Sabéis una curiosidad de hoy? Me he encontrado... a ver, no voy a ser fanfarrón, ¿vale? Pero yo veo hoy con mi BMW. Iba bastante ligerito, pero sin pasar los límites de velocidad. Y me he encontrado a un Twingo parado, delante mía, parado. Digo, madre mía. Digo, mira, un Twingo. Y encima iba con una chica de Blabacar. Y le digo, mira. Digo, ese... ese es el de Shakira. Y si ya he dicho este de la canción. Y la gente diciéndome, pues ya hace más tiempo que no me encuentro un tiempo, pues mira, yo me lo encontré. ¿Desde siempre has destacado sobre tus amigos en tu capacidad de comer o comías cantidades normales? Desde siempre. Desde siempre. Menos de chiquillo. De chiquillo no comía tanto. Muchas gracias por el follow, Alexander. Por cierto, mañana vídeo épico en el canal de Joe. Vídeo épico. Lo grabamos ayer. Muy guapo. Muy guapo. Muy, muy guapo, tío. Alexander y Luis Lumbreras, muchísimas gracias por el follow. ¿Cómo estamos? Bueno, Luis ya es un máquina de aquí. Bueno, deciros que el que sea de Valencia o alrededores, o esté en Valencia la semana que viene, o lo que sea de Valencia, si te suscribes y tienes Amazon Prime, es gratis suscribirte en el Twitch.
Te viene conmigo. Almorzar gratis. Por una cifra de regalos en TikTok también. Ya que en TikTok no hay suscripciones. Pero bueno. Si alguno dice, pues mira. Yo te quiero conocer. Quiero que me invites a almorzar. Quiero salir en tu Instagram. O en tu TikTok. Y no me quiero gastar los euros en Twitch porque no tengo el Amazon Prime. Me lo gasto en TikTok. Hacemos una cifra y también. No. Sin problema. ¿Cuál es la cifra, va? ¿Cuál es la equivalencia? Muy bien. Caldo de mejillón. La IN. Muchísimas gracias por el follow. Por cierto, somos más seguidores ya en TikTok que en Instagram. A ver. Esto no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Pantalla 2. Dispositivo de captura de vídeo es lo que no tengo. Captura de salida de audio lo tengo. Captura de entrada de audio lo tengo. Alertas. Ventana. Ventana es. Juego. Captura de pantalla de YouTube. Marco de YouTube. Tal. Madre mía, cuántas cosas. Captura de salida. Captura. Dispositivo de captura de vídeo. Ese es el que tengo yo puesto ahora mismo. Porque si lo hago así, me cerraré. Muy bien. Una cosa menos. Vale, el que no tengo es la ventana. La ventana sé que se me ha ido. La ventana se me ha ido completamente. La ventana es... Sí, la verdad que sí. Esta tiene un poquito más de cosas, pero bueno, más o menos lo mismo de siempre. Lleva queso fresco, zanahoria, aceitunas con rellenas de anchoas, un poquito de aceite de oliva, atún con aceite de oliva también le he puesto, sal del Himalaya, tomate, zanahoria, bueno, lechuguita. ¿Qué vídeo? Manolo. A ver. Ventana, hemos dicho que ventana, ¿no? Captura de pantalla. Captura de pantalla, ¿no? Captura de pantalla. Añadir un asistente. Captura de pantalla 1. Hacer visible esta cuenta. Es una movida, ¿eh? Le podría echar, pero no le he echado. No le he echado. Hostia, qué movida, tío. A ver. A ver, esta vamos a borrarlo. Vamos a eliminarlo. Esto es una movida, ¿eh? El OBS. ¿Quién entiende OBS? A full. ¿Por qué se ve y te imaginas en esquina, derecha y abajo? José, porque lo estoy... Se me ha actualizado el OBS y se me ha quitado la... En la pantalla de reaccionar, que luego quiero reaccionar unos vídeos que tengo ya puestos en YouTube. Se me ha quitado la captura de pantalla. Pues lo que voy a hacer es borrarlas. Borrar la ventana y borrar el objeto. Tengo captura de ventana. ¿Qué países te gustaría ir para grabar retos de comida? ¿Qué países me gustaría ir para grabar retos de comida? Pues... Estados Unidos. Más que retos. Me gusta disfrutar de la comida.
hostia, la he pillado. Toma por culo, ya está, ya la tengo. Ya no me cae dentro de la cabeza. Vale. Lo he hecho más fácil que podía. Pero aquí me escucháis bien, ¿no? Sí, perfecto, me escucháis de puta madre. Vale. Pues más que retos, me gustaría ir a Los Ángeles a probar buenos donuts. Como dice, creo que era Antonio, que no quería que comiese donuts, ¿no? Pues... hoy me han pasado muchas anécdotas. Por un momento lo típico de que alguien te está pegando la bronca porque ha hecho algo mal. Y tierra trágame. Pero bueno, en verdad, pues, entre comillas, son cosas que pasan en la vida. Si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y me he comido en la bronca y digo, pues, es lo que hay, nano, ¿sabes? No se puede hacer nada más. El tema es que yo iba a hacer un reto de comida, ¿vale? Y llevaba una preparación, pues ya de unos cuantos días. Oye, Steve lo ha petado, ¿eh? Ha hecho la inauguración de su local. Mira, que muchas gracias por el follow. Pues mira, hoy he estado yo cerca de Tarragona, por Morella, por allí. He hecho una competición que nada más acabar me he pirado. Me he pirado, pues aun pirándome de la competición. Mira, para los que estéis por el Twitch, si alguno se quiere venir al Twitch, me llamo RicardoFit. Os voy a enseñar mi competición en el Garmin y en Strava. Aun pirándome de la competición, ya iba tarde, ¿sabes? Llega tarde, he llegado más tarde de las 3 a Valencia. Iba tarde, porque se me ocurrió la idea de, va, como paso por Castellón, de Castellón a Valencia, es más o menos una ciudad que pilla de paso para ir a Valencia, digo, ah, pues hago un Velodakar. Como está cara la gasolina y es un viaje largo, digo, ah, pues hago un Velodakar. Total, que nada más que llego al coche, era casi la 1 y a la 1 había quedado una chica. Y por teléfono, pues me ha pegado la bronca. Me lo ha explicado. ¿Y qué voy a hacer? Sí, yo tenía el. ¿En qué compites? En ciclismo. Tengo aquí. Si te vienes al Twitch, te enseño. Bueno, os enseño lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? No podía hacer otra cosa, porque estaba compitiendo el móvil en modo avión y no podía hacer nada más. O sea, hasta que he cogido tal y me he ido. Y tenía un reto en Valencia, ¿vale? Con Valentín, no sé si muchos lo conoceréis. Pues Valentín ha perdido el vuelo, no sé de dónde venía, pero ha perdido el vuelo. Iba también a ver a Mandel. Mandel, que antes también hacía retos de comida. Y tiene su canal de YouTube y hace sus directos de Twitch también. Que también tiene directo de TikTok. O sea, canal de TikTok. Mira, esta es la de hoy. Esta es la carrera de hoy. Claro, es que también han sido 2 horas casi de carrera. 2 horas. 2 horas de carrera, ¿no? Flipas. Pues eso. Al final se ha acumulado. No podía hacer el reto, me tiré hasta la hora de comer sin comer porque iba a hacer un reto. Cuando llegaba a mi casa estaba desmayado y tenía una ansia por comer y estaba la gente en la comida comiendo y hablando y yo ansiedad, tenía ganas de comer, demasiado. Venía desde el buffet libre de ayer sin comer. Flipas. El viernes me fui a almorzar con las 2 personas que se suscribieron la semana pasada. Pues el viernes almorzamos mucho, ¿vale? El viernes almorzamos y ya no comí nada hasta el buffet libre del sábado. Que mañana el vídeo lo tendréis por YouTube, por el canal de Joe.
Y esta mañana en la carrera yo me he comido dos geles. Y después de los dos geles, pues ya no comí nada porque mira el reto, nada más que me subió el reto, pues el del local que no podía. El de mi colega que ha perdido el avión. Y ya iba a decirle al del bar que no podía. Cuando me mete la conversación del bar me dice, tenéis que venir a las 4 que antes no puedo. Y bueno. Y le digo, no, ya, si este ha perdido el vuelo. No, ha dicho que tal, o sea, que flipas. Historia, no. Historia para dormir. Todo mal. Y el que llevaba al aeropuerto. Menos mal que el que llevaba al aeropuerto no tenía prisa. El que me da vergüenza, Hilario. En la vida hay que tener vergüenza, tío. Así que nada, esta semana tengo un almuerzo con vosotros. El reto no, a lo mejor lo dejamos para el miércoles, pero no quiero hacerlo el miércoles porque el viernes tengo reto. El sábado tengo reto. No me quiere Hilario. No me puedo echar novia. Las relaciones de dos. Yo no puedo ir a una y decirle, quiero que sea mi novia. Tiene que querer ella también. Y eso, básicamente, tengo reto sábado y el viernes. Por cierto, el viernes, otro. Para todos los valientes que os mola la comida. El viernes tengo un reto de comida. Y podéis venir conmigo. Hostia, de sierra. ¿Cuánto tiempo? Eres el que creo que es, ¿no? Yo no tengo FTP, no me hago. No tengo vatios. Pero mira, sin vatios, pero sí, señor. Mira, sin vatios, hoy, pam, un segmento de 550 metros al 5,5%. A 43,5 de media. Pam. Com. Nadie te quitará el pan si lo dejas en la mesa y partes. No, a mí es que me gusta así. Hace tiempo a un colega le decía, no, ¿por qué te comes el pan así? Y yo siempre, no, nunca me lo comía así. Y ahora mira, acabo comiéndomelo como él, a bocados. Más sencillo. Ese. Y luego el último puerto, hoy, que lo he probado, en el último puerto es este, a ver. La última subidita, por así decirlo, es este, ¿no? A ver, aquí. No. Barranco de Cebra, este. Este es como el segmento, a ver, 8 minutos, no son 8 minutos. Barranco de Cervera. No, este no. Desde el puente. Este.
Este es el segmento más complicadete de hoy, por así decirlo, más o menos. Luego sigue un poquito, ¿eh? Después, aquí acaba. Ahí acaba, pero luego sigue un poquito por aquí. Y yo he arrancado por aquí. Por aquí he arrancado. Y esta hasta aquí. Y hemos hecho eso. A 27 kilómetros por hora, subiendo un repecho, ya ves. A 27,7. Subiendo una subida de 5,9. O sea, no, no estaba nada mal, ¿eh? ¿Qué vas a estar durmiendo como en la bicicleta toda la vida? ¿Durmiendo de qué? En la bicicleta no me duermo. En la bicicleta doy pedales. ¿Mi fuente de ingreso? Pues mira. Si te quieres venir a almorzar esta semana conmigo, Alex, te puedes suscribir. Y te invito a almorzar. Si quieres hacer un reto de comida, también. El viernes, reto de comida. Twitch, fuente de ingreso. YouTube, fuente de ingreso. TikTok, fuente de ingreso. Todo eso es fuente de ingreso. A ver. Si empezamos a contar fuente de ingreso de 2 euros o 1 euro, a lo mejor hay muchas. Por ejemplo, en los enlaces de YouTube, Amazon afiliado, en código de descuento de lo que sea. Que tengo en enlaces, o sea, en historias destacadas en Instagram. Código de descuento. Patrocinadores. Mi otro trabajo. Cuidador de ancianos. Criptomonedas. No sé, tengo bastante fuente de ingreso, pero tampoco hay que calentarse la cabeza. Lo que hay que es disfrutar de la vida, ser feliz. E intentar hacer lo que te gusta. Yo, mira, por ejemplo, mañana. Si madrugo, no es para trabajar, es para entrenar. Pero me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando, porque a lo mejor mañana me levanto y digo, ah, lo malo es que si mañana no salgo a entrenar, me tocará salir martes y miércoles. Me tocará salir martes y miércoles y viernes, jueves el almuerzo. Jueves almuerzo. Jueves cenar. Viernes para comer ayuno. Viernes por la tarde reto. Por la mañana me voy a la carrera. Y por la noche reto. En la carrera me comeré una barrita o algo así, no sé, ya veremos. Bueno, en la carrera tendré que comer algo. Ya veremos. Y este fin de semana seguramente esté por allí, por la zona de Alicante. Si hay alguno de Alicante o Benidorm, estaré por allí. Santa Pola, Alicante, Benidorm. Voy a estar viendo a los profesionales en el campeonato de, bueno, la Copa del Mundo de Ciclocross. Tengo la agenda esta semana bien.
mi idea. Paran, qué bueno ahí. Mañana me ha dicho Joseto de salir. Me han dicho 8:30 en Pepe. Va a salir Joseto y otro chaval. Yo en principio tengo la alarma puesta para salir. Si estoy petado un poco. Estoy cenando también por salir. Es la idea. Si salgo mañana, mi idea es descansar martes. Claro. Y me mola más el no entrenar tanto y eso, pero bueno. Mi idea es descansar martes, salir miércoles. El miércoles sí que me puedo pegar, digo, 3 horitas o 3:30 o así. Descansar jueves y viernes salir a soltar con activaciones. Esa es mi idea. Que la otra idea que no he pensado era descansar lunes, dormir, recuperar un poco la carrera y ya salir fuerte a entrenar martes y miércoles. Y jueves descansar. ¡Pam! Y el viernes soltar con activaciones. Porque esta semana corro el sábado. Va, Hilario. No te canses mucho. Real Madrid 1, Barcelona 3. Mira, tengo historial. A ver. Sí, ¿no? El sábado me tocó a mí salir. Uf, ya ves, me tocó salir. El sábado iba a correr Novelda. Pero al final se me cambiaron los planes. Y no corrí en Novelda. He corrido hoy en San Mateo, por Cabanes, por ahí arriba. Bajé a Villena, pero a comer, a grabar vídeo para YouTube. Y al final eso, salí a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media pues salí. Me gusta tu sudadera, es del Springfield. ¿Cómo has adaptado el cuerpo para luego en los retos comer tanto? Pablo, como así muchos años, llevo muchos años haciendo retos. Yo no adapto. No adapto nada, ¿no? Tengo hambre. No sé, es. Esto es como la bici. ¿Por qué vas bien? ¿O por qué entrenas? ¿Por qué? Yo qué sé. A lo mejor otro hace lo que yo y no va tanto. O no va como yo. O tiene que entrenar más. Yo me prepararé un poco para irme a Estados Unidos. Pero prepararme para mí es comer sano. Es comer sano. O sea, es decir, me voy un poco unos días comiendo sano, ya está. Hostia, no se me han puesto. A ver. Ah, sí, vale. Ah, no. Ah, no se ha abierto. Yo sé que diría que ha subido un nuevo vídeo. Y de arriba. Ha subido un nuevo vídeo. Muchas gracias por el follow, Antonio. ¿Quieres una torta? Qué cabrón. A ver.
yo estos vídeos, estos canales los veo y me hace gracia. Me molaría algún día tener la oportunidad de participar. De hecho, el Mr. Marquinos por Instagram. Sí, Edu. Este es el iPhone 14. Por Instagram puso: ¿quién quiere colaborar conmigo para ayudarme a hacer un vídeo coña? Y yo quería. Ya, yo me hubiese molado. Es que me mola. A ver, él sacó un vídeo de poniéndose con tanga, con un pantalón de estos caídos. Te agachas como que se te ha caído. Te vas a abrochar los cordones y enseñar el culo. Pues me molaría algún día poder hacer algún vídeo para YouTube, para algún canal o lo que sea. De cosillas de estas. Me molaría. Ayer conocí un canal y me vi unos cuantos vídeos de él. Yo en verdad la tele no la consumo, pero los YouTube flipas, ¿eh? ¿Alguna vez te he sentado mal la comida del reto por comer tanto? Hombre, pues a lo mejor sí. Pero hace mucho tiempo ya que no. Hola. Soy de Arribot. Y he venido a repartir unas cuantas cosas. Aunque a mí no me suele sentar nada mal. Para comer. Hoy ya. Disfrutar de día. Sí. Oye, tío. Vida sana. Que Dida, que es muy bueno, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Ana. Dida, que es muy bueno. El otro chaval se ríe enseguida. A ver, mola, que es muy gracioso y tal. Pero es que este aguanta mucho. Este es un puto crack. Este aguanta mucho la risa. A mí me molaría un día de irme a grabar un vídeo de esto, ¿no? No, Pablete. ¿Y tú? Tío, tú quieres una torta, ¿no? ¿No? ¿No quieres una torta? Bien dada, una buena torta. No, sí, claro, de comer, claro. ¿No quieres una...? ¿Eh? ¿Sí? Que he comprado demasiadas, tío, y no... Es que no me las voy a acabar, son integrales, ¿eh? Que veo que te cuidas, ¿sí? Muy bien, un placer, que vaya bien, ¿eh? ¿Ves? Está rápido. Una torta. No, torta, cigarret, no, una hostia. ¿Una hostia? ¿No quieres? ¿Tú sabes lo que es? Espera, voy a calentar un momento, ¿eh? Pues tienes que buscarlo, ¿eh? No, comparado. Espera, me ha dicho antes uno que hay que buscar novia. ¿Sabes lo que es una torta o no? No. Buah. Búscalo en el traductor. Estás mirando el menú. Ah, perdona, te he asustado. ¿Estás mirando el menú? ¿Y no te apetece una buena torta o qué? ¿Quieres que te dé una buena torta o qué? ¿Dónde hay? ¿Quieres que te dé una buena torta? ¿Dónde hay? ¿Quieres que te dé una torta? ¿Una torta? ¿Salís más tarde de Palanques? ¿Lopenón? ¿O alguien de Lopenón? Es que me he levantado hoy con ganas de dar tortas, ¿sabes? Es que también me he levantado con hambre hoy también. Pero lo único que he comprado muchas. Las de aceite. Ah, las haces tú. Ah, vale. Esto, tío, una torta,
para comer. ¿Sabes? ¿Quieres? No, gracias. Muy bueno, ¿eh? De arroz. De nada. Muchas gracias. Surrealista, tío. Ese es porque me conoce ya, cabrón. No jodas, tío. ¿No ves mi vídeo? Vida, mucho gusto, tío. No. Madre mía, Pablo, se ha pillado la cabeza, ¿eh? ¿Quién es Tota? ¿Dónde hay? Menos rayado. En cambio, con el... con los extranjeros no mola porque no se enteran de la película. Está aquí, tío. Gracias, tío. Tío, disculpa que interrumpa la sesión. ¿Tú quieres una torta o qué? Cabrón. Es que ya le conoce mucha gente a Didac. Llevo unos cuantos hoy. Cosa que no hago nunca, comer pan del día. Pues este pan del día. Pero bueno, no me apetecía. No, tampoco quedaba ayer. Ya me lo comió. Era de antes. ¿Eso qué es? Está ahí en la cámara grabando, tío. ¿Tú eres el de los videos? ¿Eh? Tú eres el de los videos. Y Mosca, algo así. Es que está grabando ahí, ¿eh? ¿Cuánta piña le conoce? Es que se tiene que ir de Barcelona. Pues justamente el otro chico que he visto, el otro canal, él también es de Barcelona, tío. Me he quedado flipado. Qué cabrón. Parece qué Sudamérica, no, pues es Barcelona. ¿Tú quieres una torta? ¿Eh? Sí. Todo lo estaba ya, principio. Una consulta rápida. ¿Tú quieres que te dé una torta? ¿Eh? Sí, otro que es, tío. Pondría de... podría hacer un vídeo con todos los que le reconocen. Una torta. ¿Eh? Me has pillado ya. Es que estoy repartiendo torta. Pero torta de arroz, no. ¿Quieres una? Ya, hombre. ¿Has visto la cámara? Que está ahí grabando. El chico este. El de verde. Los habéis rayado, ¿eh? Al principio os habéis rayado. Lo de la biblioteca es un dios. Loli, muchas gracias por el follow. Te lo has imaginado, ¿no? Mira, estamos haciendo una broma. Una broma. Está el show. La cámara aquí. Para más niños del vídeo. Y yo pensaba que no lo hacía. No sé, me está hablando, digo, a ver qué tal. Si la es un canal, digo, bueno. O sea, no ves la, los vídeos. O sea, no. En YouTube. No, no soy calvo aún. Pregúntame un servidor para la cámara, tío. Surrealista, ¿eh? La reacción. Te lo juro, tío, me han dejado loco. Que estoy haciendo una bromita. ¿Habéis visto ese chico que está ahí grabando? Ese de allí. La cámara grabando. Estoy repartiendo tortas, pero tortas para comer, de verdad. Sí, claro, está bueno, me las he comido yo. Te lo acabas de comprar. Muchas gracias, Julia. Por compartir el like y por seguirme. Que vaya bien. Adiós. Que estoy haciendo una bromita. Lo estoy repartiendo tortas, pero tortas de arroz. Vale, espero no haber molestado ni nada. Pues muchas gracias, que vaya bien. Gracias, que estabas haciendo una broma. ¿Has visto el chico que está grabando aquí? Sí, para un vídeo de YouTube. Vale, Nida, ya sabemos que es Dios. Vamos a ver el último vídeo. No, ya. Pues, tampoco he reaccionado a la de Shakira, pero bueno, va. Es que luego me caparán en el directo. A ver, no, espérate, me he equivocado. Qué cudo, tío. Este, ¿conocías a qué cudo? Hace 7 días. Ayer me vi unos cuantos vídeos, ¿eh? Tiene 40 vídeos o así, pero ayer me vi unos cuantos, no me flipas. Es bueno, cabrón, la cosa que te arriesgas, ¿eh?
Siempre queda like, chavales, siempre. Me gustará. Sé que te interesa saber cómo empezar a invertir en acciones o en criptomonedas, porque lo has buscado varias veces. Qué pesado, nano. Sí, nano, una vez te vine, ¿no? Y me martirizas todos los días. ¿Me puedes pasar la punta del cable, porfa? ¿Qué? ¿Qué más es? ¿De quién? ¿De esa capelita? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué me saca pelete? ¿Pelete? Pelete. Ey, de, ¿por qué me saca pelete el hombre? ¡Wow! Escucha, que es una broma. Oye, que es una broma, tío. Perdón, mierda. ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Me la pega? ¡Qué es una broma! Encima me pega una patada en el culo. Te ha hecho daño, te pongo duro. Mira tú que estás al ruku. Mira, ¿la veo o no? ¿Se nota o no? Hola, loco, me ha pegado aquí dentro. Es bueno, cabrón, ¿eh? Ay, se ríe, ¿no? Qué muy bueno, cabrón. Qué pasa, amigo. Curasancito, de hecho, con. Bueno, no sé si son chocolates, cabrón. Son no me alegro. ¡Hola! ¡Qué corriente esto! ¡Sí! ¡Oh, qué mira! Perdona, ¿me puedes pasar la punta de cable, porfa?
puedes pasar la punta de cable, porfa? ¿Qué pasa? ¿Me conoces, no? Chupa, perdona, ¿me podrías pasar la punta de cable, porfa? ¿De tío? ¿De tío? ¿Qué eres? La punta de cable, por favor. Muchas gracias. Este es muy bueno. ¿Qué es esto que le pega al hombre? Pero hasta la mujer salta. Hasta la mujer salta. ¿Tío, qué? ¿Tío, qué? Sí, tiene corriente, creo, ¿eh? Ah, está de cachondeo, ¿cómo? Está de cachondeo. Ya me conoce. Buenas. Hay un problemita con la luz. Aquí. Mira, ven, que te explico. Resulta que el piso de arriba tiene cultivo de marihuana. Tiene plantación de marihuana con luces y ha conectado las luces de marihuana a tu local. El mes que viene aquí te van a llegar 4.000 euros de luz. ¿A quién le gusta la cura de luz? Tengo el chico, te lo traigo ahora, he cogido al chico. ¿Sí? Espera, mira. Ven aquí, ven. Este es el chico. Ese es el chico que ha cultivado y te ha robado luz. ¿Por qué lo has hecho? ¿Eh? ¿Por qué has hecho? Te ha robado ahora 4.000 euros que tienes que pagar. Vale, espera. No, ven amigo, un momento. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? 4.000 euros. Él ha robado. Arriba tiene plantación de marihuana. 4.000 euros de luz. Y no se puede reclamar. Lo ha robado él. Dale pegado ahora. Ahora tú tienes que pagar 4.000 euros. Ahora tienes que cobrarle tú la deuda a él. Porque él te ha robado 4.000 euros ahora de luz. El mes que viene va a llegar. Al apuesto de 15 días, el coste estimado de la electricidad son 8.000 euros. Se va, se escapa. Amigo. Es bromas. Amigo, ven. Hay una cámara ahí. Mira, ven. Ven, pero salga aquí, ven. Mira. Ha caído. Ahí, pásamelo con cuidado, que tiene corriente, ¿eh? Ya, pásamelo de la puntilla. Ahí está. Gracias, tío. ¡Tía puta, tío! Está bien, te levanto. ¡Oh, hombre! ¡Hermano mío! ¡Qué bueno, tío! Dios. No me saques, lo recogí por aquí, he visto que lo cogías por aquí. No, pero mira, igual el correntazo. No, no. Qué broma, escucha. Qué broma, tío. Mira cómo lo escucha. Aquí, tío Juan. Abrirme puerta, fase 1. Recibido. Masticando. Pasen. ¡Que miras tanto, hostia! Hostia, el loco se escapa del manicomio. Ojo, ¿eh? Ojo. Este es el cuarto. Mira. Solicito un protocolo de búsqueda intensiva. El interno se nos acaba de escapar.
escapar. No tengo. Juan, mañana sí que compraré. Jueves por la noche se nos escapó este chico. No sé si lo han visto por aquí, lo han visto esta mañana por esta zona. Mañana a lo mejor, si no el martes me voy de almuerzo, mañana por la noche puede que haga el directo de los roscones de Reyes. Aquí una foto actual en color. Dale, sobre todo si lo ven, dale, porque es muy peligroso. Y la otra vez le mordió la oreja a un hombre. Me comeré dos. Mira, sí, dime. Un canal de YouTube nuevo de risa, de vídeos de bromas. Vale, es el chico que el otro día le mordió la oreja a la niña. Está muy guapo el vídeo. Le acaba de arrancar un dedo a otro. Vale, ahora entiendo que la policía viene. Mañana tengo a lo mejor dos roscones. Ya veremos, pero bueno, si no me voy el martes. Tómate. Amigo, no te muevas, quieto. Tómate. Venga, gracias. Manolito. El pavo se esconde detrás de la farola, el pavo ni novia ni hostias. El pavo que le pegan a mi novia, ¿sabes? Saludo a Johnny, ¿cómo estamos? Buenas noches. Tápate la cara. Con eso ya he cenado, llevo ya cenando ya una, más de una hora. Mira cómo corre. Suscriptor en YouTube. La verdad que el pavo se gastó un coche que flipas, ¿eh? Sí que es verdad que se ve que empezó en YouTube y tenía un puñado de visitas. Pues le daría bastante. Porque esto se va a aprender. Ahí está. Mira. Buen pepino, ¿eh? Desconocido robando en la mollera. ¿Qué hacéis? ¿Os ayudo? ¿Te ha pedido el chico
Creo que es más fácil así. ¿Cómo? ¿Qué estáis haciendo con el coche? Pues acaba de ir corriendo un chico. Estaba intentando robarte las llaves. Por eso salió por patas el hijo de puta. Esta, ya salió corriendo. Por eso salió por patas el hijo de puta. ¿Cómo que hay unas llaves dentro? ¿Pero no, no se había un vuestro? No. ¿Y con esto tenéis que abrir el... ¿Cómo abrís el coche? Que no entiendo. Que yo tampoco lo entiendo. Se ha dicho que se le han caído las llaves dentro, que si las... Digo que lo va comprando. ¿Este? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Un paño? ¿Qué? Yo no sé, yo he visto a esta gente abriendo mi coche. Dice que eres tú. ¿Un paño? ¿Yo? ¿Qué tu coche, tío? ¿Yo voy a tocar esto? ¿Qué vale más en mi casa? ¿Estarás haciendo la gran puta? A ver. ¿Dónde la policía? Sí, es que voy a llamar, O sea, ¿que te vas a dónde? ¿Quieres una foto? No, voy a llamar. Pero no me sigo, es que no entiendo. Sacando el foto. Y ya que bueno, ¿verdad? No, pero ahora me quedo con el coche aquí, pero aquí no se cabe. ¿Qué hacéis? ¿Qué es mío? ¿Qué estáis haciendo con el coche? Lo que pasa es que el chico dice que ¿qué es esto? Coche, dice que su coche se ha quedado la llave dentro. ¿Cómo que? Mira la llave. Dice que se ha quedado la llave dentro, quiere sacarla, ayuda a mí para sacarla. ¿Pero no es amigo vuestro? No, ese no lo conozco. Yo acabé de salir de aquí. Yo acabé de salir de aquí andando para buscar mi coche para irme. Yo no quiero problema, ¿vale? Escucha. Ese hombre es el pinche que me puso el cuento de los amigos porque... ¡Albert! Meten en apuro al negro. Llama. No le he cogido el teléfono. Llama a la policía. Yo no he hecho nada, por eso estoy aquí. ¿Por qué ocurre? Porque me ha asustado por tu culpa. Porque tú me has... ¿Por qué ocurre? Porque tú dices robar coche. Hombre, vete a tomar por culo, no miente. ¿Por qué tomar por culo? No miente, tú me dices que está dando este chavi en mi coche. Coge este para cogerle, que ayuda a mí. Yo voy a dar 50 euros. Llama a la policía, mira, tiene cara de ladrón. Este hombre tiene cara de ladrón. Llama a la policía, yo me voy a... No, que voy a llamar, porque es que... Qué grande Naro es, tío. ¿Cómo se la juega, eh? Toca. 100.000 euros.
calentitos. ¡Hostia! Echa para allá, coño. Ay. Flipa, nano. Es que es muy bueno. Yo quiero participar. Tengo que participar en bromas. Hola, ¿qué tal, mira? Todo esto de la semana de prueba de inmersión y quería saber si realmente son. El pavo está quedado blanco. Soy médico de urgencias, ¿sabes? Flipas. Ahí está, claro. ¿Soy yo? ¿Qué? Médico de urgencias. Eso bueno. ¿Y tú no? Ya lo sé. ¿Tú qué eres? Yo, no soy nadie. Traficante es falso. El traficante es falso. Yo soy médico de urgencias. Eso bueno. ¿Y tú no? Vale. Te voy a follar. Madre mía, me gusta la cabeza luego. Mamadou, Bubalú. Yo estoy buscando Mamadou, cocaína. La canción de Shakira. Me habéis dicho aquí al lado de kebab, yo pienso que tú, como morra. Yo vivo para la Argentina. Yo sé que tienes para buscar un amigo aquí. Y vive aquí, que no se quiere que te va. Vale, tú no has visto nada. ¿Cómo es tu nombre? Yo. ¿Cómo te llamas? Amadou. Sí. Ah, yo busco Mamadou. Este es el problema. Amadou, Mamadou. Sí. Casi, ¿eh? Casi. ¿Quieres coca para vender? Yo compro. No sé yo. ¿No? Yo no tomo nada de ese, solo de hierba. Vale, solo un toma 1000 euros y te callas. No dices nada. No, yo no dices nada. Vale. Casi dos. Pues venga, ¿no? ¿Tienes uno? Me das 1000 euros a mí por la calle y vamos. Mira, ¿cómo se va y todo, no? ¿Tienes Manuel? Y ahora tú, no vas a decir nada, ¿no?
¿Seguro? No queremos que no. ¿Seguro? ¿Está ahí el intro? ¿Sí? Sí. Lo dejo aquí, vale. Dale. Dame la droga. Cógela, está ahí. ¿Dónde ahí? Ahí, el intro. ¿Dónde? Mira. ¿Esto no es? ¿Qué busca? Cocaína. ¿Dabla? ¿Dabla? Sí, aquí está. 2 kilos. 2 kilos. Vale. Amigo, va, que hay gente, no me quiero esperar mucho. Más tarde la una. A la una, hora media, volver aquí, porque la troca está en la casa. No, amigo, ese no eres tú, creo, ¿eh? ¿Eres Jamel tú? No, soy yo, sí. Déjalo al dinero aquí. Tú sabes, qué cabrón. Tú sabes, me estaba haciendo la huella, ¿no, cabrón? Hijo de puta. Bien, tío. Vamos juntos. Sí, amigo. Me la has seguido, ¿eh? Qué grande, tío. Mola. No está nada mal el billete, ¿eh? No está nada mal. Bueno, gente. Aún tengo el vídeo exportándose tú de la carrera. Madre mía. Luego también tenía este, pero claro. Es que te la he. Hay mucho vídeo, ¿no? El de Bros TV. Esto también es una puta máquina, tío. Y Tiparraco también, flipas. Si quieres aprender cómo ganarte la vida gracias al trading sin poner en riesgo tus ahorros, quédate hasta el final de este vídeo que en menos de un minuto te los pido. Y bueno, familia, en el día de hoy os traemos una broma barra experimento social en donde nuestro amigo se va a hacer pasar por un mendigo, le vamos a dar dinero y luego se lo vamos a quitar de las manos, así que vamos a ver cómo van a reaccionar. Y ya lo sabéis, familia, si queréis ver contenido exclusivo, haceros miembros del club a través de brostv.club y recordaros que ya dentro de nada vamos a estar haciendo directos en Twitch, así que seguidnos ahí también a través del enlace que encontraréis en la descripción. ¿Puedo grabar un vídeo de 20 segundos? Sí, con mi móvil. Bueno, familia, en el día de hoy vamos a ayudar a este señor que vive en la calle. Vamos a darle algo de dinerito porque nos tenemos que cuidar entre todos y ser buena gente, ¿vale? Como podéis comprobar, aquí tengo bastantes billetes. Le vamos a dar uno de 50, ¿vale? Señor, toma, esto es para usted, ¿vale? Compra comida, ¿vale? Ahí estamos. Ya lo habéis visto, tenemos que ser buena gente entre todos. ¿Ya está? Vale, gracias, ¿eh? ¿Está bien, señor? Bueno, a ver el billete. A verlo. Ah, gracias, ¿eh? ¿Ha quedado bien o no? Sí, se lo van a creer, ¿no? ¿Es solidario? ¿Eh? No creo, porque lo que estás haciendo está mal, ¿no? ¿Por qué? Ah, es para mi imagen, ¿sabes? Para tener más seguidores. Hostia, hermano. Se ha olvidado. Se ha flipado, ¿eh? Es que estos son comodidad, son muy serios, ¿no? O sea, aguanta la... Tenemos aquí dinero y le vamos a dar 50 euros para él. Toma, señor, para usted, para que vaya bien.
aguantan ahí. Vale, familia, sí que tenéis que ser buena gente, ya lo sabéis. Ya está, amigo, páralo. ¿Ya está? Vale. Perdona, ¿me dejas ver un momento el dinero? Gracias, ¿Está bien el vídeo? Venga, adiós. Ese se ha quedado flipado, nano. Madre mía, estos son una puta máquina, tío, los putos por estos. Llevan ya mucho recorrido. Bueno, chicos, aquí estoy con este señor y hoy os voy a enseñar cómo ayudar a la gente que no tiene comida, ¿vale? Está en la calle. Es fácil, sacar el billete. Bueno, le vamos a dar solo uno, ¿vale? 50 euros le voy a dar. Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Mira, ¿qué tienes para comprar comida y tal, ¿vale? Muy bien. Pues así de fácil, ayudar a la gente, hombre. ¿Está? Es falso, tío. Vale, gracias, hermano. Lo bueno que tiene ese es que se pone gafas. Se pone gafas de sol y ese, claro, parece que no, pero... La gafas de sol, ¿quieres que te compremos algo? La gafas de sol parece que no, pero aguantan un poco ahí más la risa. Vale, aquí tengo un billete de 50 euros real. Mirad, acompañadme, se lo voy a dar. Jefe, mira, esto es para usted, ¿vale? Compra comida, lo que sea, ¿vale? Bueno, ya habéis visto cómo tenemos que ser entre todos, buena gente y ayudarnos entre todos. Dale like y suscríbete. Páralo. ¿Está parado ya? ¿Sí? Vale, ya está. No, ha salido bien, ¿no? Vale. Jefe, espera, es que no es este, creo. Jefe, no es este, creo, el billete. Ha salido guay, ¿no? No. Se lo he dejado para el vídeo solo. Pero es para mi vídeo, para mis servidores. No, hermano, que es para mi imagen, tío. ¿Qué tío? Que es mucho 50, tío. ¿Por qué se los doy? ¿Pero qué es para mi vídeo? Flipas. Si siempre lo hago. Espera, yo he quedado con él que le daba un euro a cambio de que él grababa un vídeo conmigo. Yo he quedado un euro antes, ¿no? Y ahora él no se vende por un euro. Ya está, pero ya le he dado un euro. Un euro, ¿no? Va, dale mi móvil, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué? ¿Qué haces? Dáselo 50, no te vas a vender aquí, hermano. Dáselo 50. Te has encontrado con otro chaval ahora. Dáselo 50. Bueno, chicos, hoy os voy a enseñar cómo ayudar a una persona de la calle, ¿vale? Es sacar el billete y no pensarlo mucho. Y dárselo directo. Porque si lo piensas mucho, no se lo vas a dar. Aquí tienes el billete, señor, para comida y bebida. Muy bien. Vale, aquí así se hace, hermano. Así que dale like y suscríbete. ¿Ya está, no? Vale, espera, que tengo que comprar tabaco, hermano. Vale, gracias, hermano. Tenemos aquí unos billetes. Le voy a dar uno de 50. Toma, jefe. Para usted, ¿vale? Vale, compra comida, lo que quieras. Vale, chicos, ya sabéis, tenemos que ser buena gente entre todos. Gracias. ¿Está bien? En verdad, estas cosas molan para hacer, como ustedes dicen, que quieren hacer en directo de Twitch. Tú imagínate esto en directo de Twitch. Lo que pasa es que la gente luego, pues ve a Yo Juan, ve al Rubio, ve a Auronplay, ve a Ibai, ve a The Gref y ve a esos. Pero estas cosas en directo molan. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que los directos, son los directos. ¿Y cuántas veces tú puedes ver el puto vídeo este en YouTube? Todas las veces que quieras. Vale. ¿Y cuántas veces mola? O sea, tú lo puedes ver dos o tres veces en tu vida, pero es que todo el mundo lo puede ver dos o tres veces en tu vida. El directo es una cosa que es en directo y ya se pierde. Entonces, estos, igual que tendrá un editor para editar estos vídeos y gente que estará por ahí detrás con las cámaras y tal, pero igual que eso, tienen que tener un editor que los vídeos, o sea, los streams, los IRLs, se los editen. Porque para que se quede en YouTube. Porque Twitch es una mierda. Twitch se pierde. Twitch son directos, sí mola, porque son directos. Es la realidad. No, la televisión no es la realidad. La televisión es diferido. Sí, me voy, Rafa. Entonces, aquí lo que interesa para que se quede, para que se guarde, y la gente luego lo pueda ver. Porque el directo luego no lo puede ver todo el mundo, pues es como iba a ir toda esta gente. Los vídeos, subirlo a YouTube. Pero todo esto lo podrían hacer en directo, en IRL.
y luego subir a YouTube, como hace Ibai de esta gente. Que es lo que hago yo también. Yo hago los retos en directo, en Twitch, y luego los subo a YouTube. ¿Eh? Editado y todo. No, para el vídeo solo. No, solo es para el vídeo. Por eso así lo publico y la gente se lo cree y tengo más visitas, ¿sí? No, yo hago ver que le ayudo. ¿Sabes? ¿Por qué? No, pero yo así consigo... No, hago ver y yo así consigo visitas y eso, ¿sabes? Bueno, me devuelves mi móvil. ¿El qué? 50 euros es un montón, dáselo tú, de que sé, que no tengo nada. Vale, gracias, adiós. Lo que pasa es que ellos no puedo, son un poco cabrones, o sea, son muy... No le dicen a la gente que es... Ese Rafa, gracias. No le dicen a la gente que es broma y tal. Y aguanta la broma mucho, ¿sabes? Son muy cabrones estos. Si queréis ayudar a la gente y tal, es fácil. Es solo sacar del bolsillo y dárselo, ¿vale? Está, prueba, hermano. ¿Está separado? Vale. A ver, ¿está bien? Suéltala. ¿Es un sorprendido o qué? Sí, hermano. ¿Tiene dinero aquí para que se la pida solo? ¿Es un borracho? No, 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 hermano, escúchame, mira, escúchame. A ver, si va a decir que solo. Lo hago por... Toma, hermano. Es loco, tío. ¿Lo has borrado? No vamos para subir de seguidores, tío. Ah, bueno, no se va a ir, ¿eh? Mira, ya da pasta. Graba mi otro, coño. Es una broma. Es una broma, tío. Es una broma. Ah, bueno, eso dice, vale. Yo por un momento me he quedado y voy, no, mejor me voy. Es que te pilla esas. Sí, el viene bien, Elizabeth, ¿tú vienes, Rafa? Vamos, ese, flipa, gracias, gracias, por el gesto. Hay que se la ha dado, tío, dámelo, tío. ¿Por qué, tío? ¿Tú qué vas? Ese tío, es el único que tengo, tío. Pero ¿para qué haces esta broma, tío? Esto es que flipas, estos son... Flipa, estos van fuertes, eh. Mira, vamos a ver. Tendencias. A ver qué pasa en tendencias, va. ¿Qué habrá en tendencias, chavales? Que ser práctico es mejor que tener experiencias. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para...